Buenas tardes. Damos inicio a esta segunda parte de la jornada con la sesión titulada Human Behavior. Sesión que presidirá el doctor Luis Fernando López Roca. Iniciamos entonces con la ponencia del doctor Mauricio Pérez Salazar, titulada Teoría del Comportamiento y Regulación. Antes de iniciar, le voy a dar la palabra al doctor López, que se va a dirigir a ustedes un momento. La sesión que iniciamos en la tarde de hoy, pues es una sesión que trae una problemática. ¿Está prendido esto? Una sesión que trae una problemática un tanto distinta a la que vimos esta mañana, pero que quisimos que no pasara inadvertida en un evento como este. Es lo que hace referencia, según el título de nuestra sesión de hoy, a Human Behavior o Economía del Comportamiento, para ponerlo en contexto. Siempre hemos oído, y esta mañana no fue la excepción, de que el análisis económico del derecho nos provee de una serie de herramientas para hacer una adecuada regulación, la teoría de los incentivos y estímulos debe o ha venido primando en la elaboración de buena parte de las normas, todo bajo el supuesto de la racionalidad económica de los agentes económicos. Y desde luego las normas que hacen referencia a las regulaciones prudenciales y a las regulaciones que comprometen la responsabilidad de las instituciones financieras y sus administradores no son la excepción. Pues la economía del comportamiento desde hace ya muchos años, como lo veremos con nuestros conferencistas y después en la discusión del panel, han cuestionado esa aparente firmeza de la racionalidad financiera o económica de los agentes y han propuesto una mirada distinta, una mirada que, con el perdón de los expertos, es más una mirada desde la psicología, desde el comportamiento que desde la economía. Para eso hoy nos van a acompañar en sus presentaciones nuestro decano de economía de la universidad, Mauricio Pérez Salazar, y posteriormente una de las más jóvenes adquisiciones que esta universidad ha hecho a sí misma, porque es egresado de aquí, pero ha venido recientemente de terminar sus estudios en Italia, el doctor, debo decir doctor, ¿no? Correctamente, Diego Moreno. Lo digo para nuestros invitados internacionales. En Colombia tenemos una muletilla, y es que con mucha frecuencia, con independencia del título, le decimos doctor a las personas. Ya lo habrán notado ustedes. Diego es un doctor, de verdad, verdad. Como varios de ustedes que se han ganado el título con mucho sudor e investigación. Después tendremos el panel, en el cual también nos acompañará, además de la doctora Constanza Blanco, del Departamento de Derecho Económico de esta universidad y también doctora, no en Derecho, ella reclama que su título no es en Derecho, el doctor Emilio Archila, el doctor Antonio José Núñez, y hemos invitado también a Martín Evia, que ha trabajado estos temas, para que complemente el panel. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a Mauricio, tal vez con alguna referencia que quieres hacer tú al principio. El doctor Mauricio Salazar. Pérez.
El doctor Mauricio Pérez Salazar estudió Economía Política en la Universidad de Princeton. Inició su carrera en el sector público, donde trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, Incomex y Proexpo. Es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia desde 1990 y además profesor de las Facultades de Derecho y de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Escribió un libro sobre John Stuart Mill, La razón liberal. Doctor Pérez, lo escuchamos. ¿Dónde quieres? Bueno, quiero agradecer de manera especial la gentileza y la deferencia del doctor Alejandro López Roca, doctor de verdad, y del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil para participar en esta conversación y destacar la importancia del tema que nos han asignado. Es decir, aquí nos va a tocar explorar las profundidades de la razón y de la sinrazón de los seres humanos y tratar de hacer alguna especulación acerca de eso, cómo se puede aplicar a la regulación y al problema específico de la responsabilidad de quienes prestan o proveen servicios financieros. Quisiera hacer un par de salvedades previas. Realmente yo sé poco del concepto jurídico de responsabilidad, salvo que es un tema muy complicado, y mi enfoque y lenguaje serán las de la teoría económica. Hay diferencias significativas y si a veces digo cosas que parecen barbaridades, por favor, les ruego de antemano que me perdonen. Por otro lado, y por el mismo sesgo disciplinario que tengo, mis reflexiones no van a versar únicamente sobre la responsabilidad de quienes prestan servicios financieros, sino sobre otros dos actores adicionales: los consumidores de los mismos, los usuarios, y los reguladores. El enfoque general de esta charla va a tocar tres tipos de temas. En primer lugar, yo quisiera hacer un breve repaso de la teoría de la regulación de la actividad financiera a la luz de lo que pudiéramos llamar la teoría económica convencional, la teoría de la elección racional, donde el énfasis conceptual básico va a estar dado por las fallas del mercado. En segundo lugar, quisiera hacer algunos breves comentarios acerca de la regulación financiera a la luz de la economía del comportamiento. Y aunque los conceptos básicos de una y otra, de elección racional, economía del comportamiento, son distintos, pues evidentemente hay coincidencias y convergencias importantes en el tipo de conclusiones a las que llegan. El tercer tema, lo anuncio a manera de pregunta, es por supuesto la de qué tan aplicables, qué tan útiles pueden ser estos debates conceptuales a los problemas prácticos que implica, por ejemplo, la discusión de la responsabilidad de los proveedores de servicios financieros. El concepto económico de responsabilidad es mucho más sencillo, quizás mucho más simple que el jurídico. Y yo quisiera ilustrarlo con una frase favorita del doctor Henao, quien cita con frecuencia a Immanuel Kant: somos libres en la toma de decisiones, pero somos esclavos de sus consecuencias. Es decir, el supuesto básico es el de que cada gente debe asumir las consecuencias, es decir, los costos y beneficios de lo que decide y de lo que hace. Si ello no ocurre, ningún sistema económico funciona bien. A veces, el ejercicio de la responsabilidad obedece al interés propio, incluso estrechamente definido. Yo tengo derechos de propiedad, respeto los ajenos, porque eso da lugar a que sea más factible que los míos sean respetados por el otro. A veces, ese ejercicio de la
operaciones de por medio, la cosa es a otro precio. Esos estímulos externos pueden entenderse como un marco normativo e institucional que es indispensable para el funcionamiento de los mercados, y su nombre más usual es la regulación. Ahora, en los mercados vamos a encontrar una multiplicidad de responsabilidades interrelacionadas. Concretamente, para hablar del tema que hoy nos ocupa, proveedor de servicios financieros encierra por lo menos dos tipos de actores: las entidades, sociedad anónima típica, y los gestores, cuyos intereses pueden no estar alineados con las de las empresas donde prestan sus servicios. Pero además están los clientes o usuarios de los mismos. Yo creo que hay un hecho contemporáneo que nos ayuda a entender ese juego de responsabilidades recíprocas. ¿Quién pecó más? ¿Los griegos al endeudarse responsablemente o las entidades financieras acreedoras que probablemente obraron con similar responsabilidad al extender magnitudes excesivas de créditos? Por último, está el encargado de la regulación. Él debe fijar reglas de juego, pero también debe detectar oportunamente desviaciones de las mismas por parte de los otros agentes y sus incumplimientos. Para seguir con el mismo ejemplo, sin duda, en la crisis griega juega muchísimo la existencia de fallas de diseño del sistema euro desde su mínima concepción. Y algunos economistas destacados entonces lo dijeron, y esas críticas se han reiterado una y otra vez. Pero también, insisto, están las fallas de los agentes directamente involucrados. Sin duda, hubo casos en que las autoridades griegas faltaron la verdad, por ejemplo, al presentar cifras acerca del estado de las finanzas públicas que no eran veraces. Pero también es cierto que esos acreedores, a mi modo de ver, son irresponsables, le jugaron al hecho de que el sistema les ofrecía unas garantías implícitas de otros gobiernos de la eurozona e instituciones de la Unión Europea que finalmente se hicieron efectivas. La regulación puede entenderse en el sentido amplio como una limitación de la libertad económica de los distintos agentes involucrados en actividades productivas, y también como la delimitación de sus respectivas responsabilidades entre sí y respecto de terceros. La pregunta central, por supuesto, es hasta dónde debe llegar esa limitación de la libertad económica. Este es un debate muy antiguo en la teoría económica y también en la política económica. Y cito un ejemplo histórico, pero que a veces revive en Colombia, el debate que hubo entre Adam Smith y su contemporáneo más joven, Jeremías Bentham, acerca de la prohibición de tasas de interés de usura. Smith, a pesar de su fama de santo patrono de la libertad de los mercados, apoyaba la prohibición de tasas que superaran ciertos límites, es decir, apoyaba regulación encaminada a limitar la usura. Y las razones que él ofrecía, en últimas, tenían que ver con el impacto negativo que tasas de interés excesivamente altas pudieran tener sobre terceros. Por ejemplo, Adam Smith señalaba que si se permitía tasas de interés excesivamente elevadas, eso podría atraer usuarios de crédito dedicados a proyectos altamente especulativos y por lo mismo altamente riesgosos, lo que privaría a usuarios de crédito con proyectos productivos más normales de acceder a ese servicio. A su vez, el hecho de que se concentrara el crédito en cabeza de empresarios propensos
pondrían a su vez el riesgo, en riesgo la posibilidad de que los ahorradores recuperaran lo que le hubieran entregado a los intermediarios financieros. Jeremías Bentham dijo que no, para eso son los mercados. Cada quien debe ser libre para juzgar la relación entre riesgo y retorno, para buscar el tipo de riesgo que quiere asumir y, por supuesto, asumir las consecuencias de los mismos. La segunda perspectiva, vale la pena señalar, es la que ha primado en el análisis económico posterior y inspira una desconfianza, una animadversión acerca de controles de precios, como son los límites a las tasas de interés y, en términos generales, a la intervención del mercado. Este debate entre Smith y Bentham es seminal para la teoría de elección racional, es decir, un modelo de comportamiento individual e interacción social donde el elemento central es el intercambio mutuamente beneficioso que se da en los mercados. ¿Cuáles son los supuestos de esa teoría de elección racional? Los individuos tendríamos preferencias coherentes y estables, incluso en el tiempo. Por lo mismo, se debe respetar la soberanía del consumidor. En segundo lugar, cada individuo enfrenta una restricción presupuestaria y tiene una capacidad analítica e información suficiente para elegir el mejor curso de acción encaminado a satisfacer sus preferencias. El ejercicio analítico central aquí sería el de la comparación de beneficios y costos, y por lo mismo cada individuo está en condiciones de tomar decisiones acertadas que maximizarán su bienestar. Finalmente, cada individuo tendría una capacidad suficiente para manejar riesgo, es decir, para hacer ejercicios de cálculo probabilístico acerca de la posibilidad, de la probabilidad de que se den diferentes estados del mundo y para estimar con precisión cuáles serían los costos y beneficios que a él se desprenderían de la materialización de ese estado del mundo. Ahora, yo he tratado de usar un lenguaje sencillo, pero yo creo que aún de esta formulación se desprenden exigencias formidables que le hace a la teoría al individuo racional. Y para citar una frase del famoso libro Nudge de Taleb y Sunstein, cada individuo en esta teoría puede pensar como Einstein, puede almacenar información como las supercomputadores más grandes de la IBM y ejercer el poder de voluntad de Mahatma Gandhi. ¿Cómo es la interacción social de esos seres? El locus típico, desde la perspectiva de la teoría económica, es el mercado, que es donde se dan transacciones libres, voluntarias, basadas en conocimiento informado y que se traducen en ganancias recíprocas para las partes. Y esta institución a veces se amplifica con la mano invisible de Adam Smith, que no para citar, un mercado de competencia. Cada individuo que piensa estar logrando en aras de su beneficio propio termina obrando en beneficio de interés general. Un corolario de este planteamiento es el hecho de que la regulación pública, no en todos los casos, según Smith, pero el planteamiento es fácil de generalizar, tendería a desviar a esos individuos del curso más racional de acción y por lo mismo podría ser contraproducente. Sin embargo, el modelo de la mano invisible, el mercado de libre competencia,
vida real. Nos enfrentamos a partes del mercado que impiden el logro del resultado óptimo. Para mencionar apenas algunas, la existencia de posición dominante, que hace que no todos los operantes y demandantes estén en condiciones de igualdad, la existencia de externalidades, cuando las acciones de alguno o algunos tienen efectos no consultados, positivos o negativos para terceros, la existencia de costos de transacción, que hace que participar en los mercados sea costoso, y tal vez el más importante para nuestros efectos, la existencia de imperfección, de asimetría y sesgo en la información de que disponen los agentes. Ahora, la teoría económica convencional, con base, por supuesto, en la misma teoría de elección racional, no tiene en principio problemas para admitir y recomendar la intervención estatal, es decir, la regulación en presencia de fallas de mercado. Y vale la pena señalar que en sectores como el financiero, esas fallas son estructurales e inevitables. Y todo el andamiaje del sector financiero, tenemos presente que la crisis de 2008 puede caerse si las fallas no se corrigen de manera adecuada. Ahora, la idea central de esa regulación, con el enfoque de elección racional, sería contrarrestar las fallas de mercado aproximando a estos a las condiciones que hipotéticamente se darían en competencia perfecta. Y aunque suene paradójico, el limitar algunos aspectos de la libertad económica de los agentes permite restaurar, restablecer la libertad de elección de esos mismos agentes. Por lo mismo, el enfoque convencional tiene un sesgo básico. Ampliemos hasta donde sea posible la amplitud de la elección con énfasis en acceso a información. Y para mencionar apenas un par de ejemplos de la aplicación del marco conceptual descrito, pensemos en las externalidades que se pueden desprender de la existencia del too big to fail, sobre todo cuando sus problemas se convierten en problemas sistémicos del sector. El hecho de que la asimetría de información que existe entre quienes ahorran y quienes captan recursos en el mercado financiero puede llevar a que los segundos asuman perfiles excesivamente riesgosos en sus carteras de activos y que pongan en riesgo precisamente la posibilidad de que sus ahorros se manejen con la prudencia debida. La crítica que procede de la economía del comportamiento es distinta, aunque sus conclusiones no necesariamente lo sean significativamente diferentes. Y parte de eso se debe al hecho de que la teoría de elección racional que acabo de describirles refleja el estado del arte de la psicología en el siglo XVIII. Evidentemente mucho ha cambiado durante los siglos subsiguientes en esa disciplina. Y eso fue la base del trabajo de los padres de la economía del comportamiento, Amos Tversky y Daniel Kahneman, y que le valió a este último el premio Nobel de Economía en 2002, luego del fallecimiento de Tversky. Voy a seguir en la exposición que sigue la estructura de la conferencia Nobel de Kahneman. Se postula que los individuos tienen dos sistemas cognitivos: la intuición, que en adelante llamaremos el sistema 1, y el razonamiento, a su vez, el sistema 2. Estos dos sistemas cognitivos no siempre convergen y con frecuencia se contraponen. Su interacción genera sesgos cognitivos que lleva a resultados distintos de los del modelo de elección racional, uno de cuyos supuestos es que la gente no se equivoca jamás. La intuición acude a nuestra mente de manera más espontánea que el sistema 2. Los juicios que se derivan
rápidos, no siempre tienen fundamentos explícitos y una vez formulados son difíciles de cambiar. El sistema 1 tiene mucho que ver con las emociones, es muy sensible al contexto y con frecuencia no implica una debida evaluación de alternativas. Y vale la pena señalar que las emociones son una omisión notable de la teoría de elección racional. Como señala Kahneman, aludiendo también al supuesto de la estabilidad intertemporal de las preferencias, y cito, el largo plazo no es donde se vive la vida. La utilidad no se puede divorciar de la emoción y el gatillo de las emociones son los cambios. Acudimos a la intuición cuando tenemos afán o cuando estamos frente a situaciones de incertidumbre. Y valga la pena señalar que la incertidumbre es aquella situación en la cual carecemos de los elementos de juicio para hacer los cálculos probabilísticos sobre posibles estados futuros del mundo. A la vez, aplicamos la intuición a problemas que sí admiten en principio estructuras probabilísticas, pero de manera inadecuada y por lo mismo con malos resultados. El sistema 2, en la exposición de Kahneman, no es muy distinta del modelo de la teoría de elección racional. ¿Cómo interactúan el uno y el otro? Como es fácil acudir a la intuición y razonar es trabajoso, el primero puede entenderse como un filtro que frena y corrige los errores de la intuición, pero con frecuencia la intuición previa modela el proceso de razonamiento. Los sesgos cognitivos derivados de la interacción entre los dos sistemas pueden clasificarse bajo tres acápites: preferencias, creencias y toma de decisiones. En el caso de las preferencias, tenemos un sesgo hacia el presente, o dicho de otra manera, tenemos tasas de descuento hiperbólicas. Las tasas de descuento utilizadas para comparar costos y beneficios en dos momentos en el tiempo son demasiado altas o crecientes. Somos más sensibles a pérdidas y ganancias que a ganancias, aunque las dos tengan igual magnitud. Es decir, frente a un determinado status quo, un deterioro, aunque las magnitudes sean comparables, nos va a hacer sentir mucho más infelices de lo que puede aumentar nuestra felicidad una mejora en los mismos. En materia de creencias, padecemos de un exceso de autoconfianza. En lenguaje sencillo, la mayoría cree que es mejor que el promedio. Además, tenemos demasiada confianza en la extrapolación. Asumimos, a veces sin bases sólidas, que el futuro es parecido al pasado. Y de manera relacional, tendemos a suponer que las cosas no cambian con el tiempo. En la toma de decisiones, nos fijamos en lo prominente, en lo resaliente, en vez de fijarnos en lo más importante. Tomamos juicios o hacemos juicios inconsistentes respecto de conjuntos similares, por ejemplo, distintos tipos de activos. Acudimos con facilidad a las heurísticas, es decir, a las reglas sencillas de toma de decisión, a pesar de que no siempre funcionen bien. Y también tenemos simpatía, tendencias a obrar como el otro, tendencias a pensar de que si todo el mundo lo está haciendo, debe ser una buena idea.
parecer familiares para quienes manejan la teoría de elección racional, pero se desprenden de líneas distintas de análisis. Fallas de razonamiento en el primer caso, asimetría de información en el segundo. De hecho, eso es lo que subyace las diferencias frecuentes entre el simple aprobador o usuario y el trato que se le da al inversionista sofisticado, porque se supondría que respecto al segundo las asimetrías de información tienen melones o nulos efectos. Pero los sesgos cognitivos no varían tanto. A propósito de la crisis de 2008, esos grandes titanes de Wall Street que casi quiebran el sistema financiero internacional, ¿eran tontos o eran pícaros? Aún suponiendo que sí eran plenamente racionales, que sí estaban plenamente informados acerca de los riesgos que habían asumido, ¿por qué tantos inversionistas sofisticados se dejaron quemar con una acumulación indebida de activos tóxicos? Con énfasis en los primeros, es decir, los consumidores, yo creo que caben por lo menos tres preguntas concretas. Una primera, ¿hay que impedir que la gente haga cosas insensatas? Una segunda, ¿las empresas que ofrecen, que proveen servicios y productos financieros aprovechan estratégicamente los sesgos cognitivos de sus clientes? Y vale la pena señalar que aquí caen, por supuesto, los simples consumidores, pero también pueden caer otros agentes empresariales que normalmente serían considerados inversionistas sofisticados. Y yo creo que ese aprovechamiento estratégico también podría postularse en las relaciones que se dan entre los administradores y los accionistas de las empresas del sector financiero. En tales casos, ¿cuál debe ser la respuesta del regulador? Y valga la pena señalar que no hay que olvidar, si somos consistentes con la economía del comportamiento, que el regulador también puede padecer sesgos cognitivos. Sobre estas preguntas, varias consideraciones. El avance del sector financiero genera mayor diversidad de productos que a la vez son cada vez más complejos. Esa complejidad aumenta la dificultad o, con una perspectiva más tradicional, los costos de usar el sistema 2 para evaluarlos. Y recordemos que esto no es ajeno al problema de la asimetría de información o el acceso, para hablar más en detalle. Un prospecto de varios centenares de páginas con anexos llenos de cálculos econométricos complejos que tienen a su vez bases de millones de datos, aunque sean públicos, no siempre es fácil de analizar, incluso para quienes en principio serían menos propensos a padecer sesgos cognitivos. La heurística, ese acudir a reglas sencillas de decisión que es propia del sistema 1, se forma a partir de la experiencia. Idealmente, situaciones repetidas donde es factible la prueba y el error en casos individuales y donde ese aprendizaje no es muy costoso. Pero algunas decisiones son muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en la compra de vivienda por parte de un hogar y no deja mucho espacio para el aprendizaje. Otras decisiones involucran consecuencias a muy largo plazo. Por ejemplo, ¿a qué sistema de pensiones me apillo? Y en ese tipo de situación se acentúan los efectos de la inconsistencia temporal. Y por supuesto está la falta de cultura mínima de lo financiero, conocimientos nulos
frente a esa situación, la aplicación del sistema 2, el sistema de elección racional, es en la práctica imposible. Sobre el comportamiento de las empresas que sacan indebidamente provecho de los sesgos cognitivos ajenos. Bueno, en parte esto es consistente con algo que sabemos de toda la vida, la mercadotecnia. La mercadotecnia consiste precisamente en aprovechar los sesgos cognitivos de los clientes para que tomen determinadas decisiones con base en consideraciones que no necesariamente son las más pertinentes. La llamada letra minuta. Y valga en los contratos. Y vale la pena señalar que tanto la publicidad como la formulación jurídica de la relación entre proveedor y consumidor de servicios financieros va a crear en el lenguaje de la economía del comportamiento prominencias y saliencias, va a crear condiciones para que se distorsionen los procesos de toma de decisión. Y yo quisiera señalar que eso no es accidental, eso es una ciencia, y una ciencia a la cual se dedican muchos profesionales que trabajan en el sector. En productos financieros es particularmente fácil separar la función que estos cumplen de la presentación que estos reciben cuando se ofrecen en el mercado. Y de hecho, y aquí yo creo que estamos ante una de esas convergencias entre las teorías de economía del comportamiento y de elección racional. Cuando hay una coincidencia entre el asesor y el vendedor, pensemos en el caso de cualquier cliente del fondo premium de Interbolsa, pero también podemos pensar en otros ámbitos, la confusión de roles que se da a veces, el rol de asesor, el rol de auditor, en los servicios que prestan las grandes firmas de auditoría. Y evidentemente los sesgos cognitivos pueden acentuar las fallas del mercado entendidas en un sentido más tradicional. Finalmente, hablemos un momento de los retos que enfrenta el regulador. Pues hay, por supuesto, el enfoque de toda la vida de tratar de corregir fallas de mercado, y una vez resuelto eso, pues uno dice vamos a garantizar la libertad económica. Pero a la luz de la economía del comportamiento, ¿debe el regulador salvar a la gente de su propia irracionalidad? Eso tiene costos. Lo que a uno le puede parecer irracional, al otro no tanto. El regulador puede tener motivaciones no santas. Tratar de llevar a estos ámbitos la regulación es más costoso, pero si nos vamos por ese camino, salvemos a la gente de su propia irracionalidad, surge un nuevo dilema. Estaríamos siendo, y aquí la terminología también la usan San Stanislaus, estaríamos haciendo paternalismo, que viene, por supuesto, en varios sabores. Estaría, por un lado, el paternalismo suave o libertario, el paternalismo del noche. Vamos a darle a la gente un empujoncito, vamos a construir una arquitectura de decisión que facilite a la gente escoger la mejor elección. O podemos optar por un paternalismo más duro, que incluye mandatos, que incluye prohibiciones, y ahí en última lo que queremos es limitar, no empujar, sino limitar la libertad de acción de los agentes, por ejemplo prohibiendo ciertos productos. Y por supuesto, ahí entra una pregunta final: si nos fuéramos por cualquiera de los dos paternalismos, suave o duro, ¿hasta qué punto eso se ajusta a las capacidades técnicas y a las prioridades del regulador? Pues yo creo que el doctor Moreno sin duda va a hablar con mucha más propiedad que yo frente a estos temas, pero quería, a manera de introducción, tratar de ubicar esto en
un panorama usual de la discusión sobre regulación económica. Muchísimas gracias. Pérez. A continuación, el doctor Diego Moreno Cruz, con su ponencia La teoría del comportamiento y la responsabilidad de los intermediarios de servicios financieros. El doctor Moreno es abogado especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia, estudiante de doctorado visitante de la Universidad Nanterre París y de la Universidad de Oxford, doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova y PhD europeo en la misma disciplina, con la tesis doctoral Decisión Judicial en Acción. Profesor asistente de pregrado en cursos de Filosofía del Derecho en la Universidad de Génova, ponente en seminarios de Filosofía Analítica del Derecho en Oxford, Milán, Génova, Frankfurt, Lucerna, Girona, Florencia y Bahía Blanca. Actualmente docente investigador de Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia, universidad en la que actualmente se desempeña como profesor de pregrado y de diferentes programas de posgrado de Derecho. Entre sus principales publicaciones encontramos Juego de toma de decisión judicial interpretativa correcta, Consecuencias jurídicas esperadas y decisiones prudentes, El imperio de la ley de la porta y Distinguiendo el lenguaje jurídico, nuevos estudios sobre la interpretación. Doctor Moreno, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar con todos estos doctores, además mucho más expertos que yo en los temas de derecho financiero y economía. Tengo que contar algo, es la primera vez que utilizo una presentación, pero me sedujo Prezi y bueno, empecé a trabajar y dije, bueno, ya que trabajé, llevo. Bueno, mi trabajo o la charla consiste o va a tratar acerca del nudging en la intermediación financiera, pero voy a tratarlo desde un punto de vista normativo, es decir, un poco metiéndole algo de opinión o propositiva o política. Les voy a aclarar dentro de poco qué es el nudging. Pero es un término en inglés que lo voy a manejar así porque la traducción se podría prestar a darle un significado que no le corresponde. Bueno, ¿qué voy a tratar? Voy a tratar la charla en tres partes. Una primera parte va a consistir en decir, en definir qué es nudging. Una segunda parte va a tratar el nudging en la intermediación financiera y una última parte de justificación del nudging en la intermediación financiera. Empezamos. ¿Qué es el nudging? Pues con nudging se hace referencia a un conjunto de herramientas que tiene el regulador y que están basadas en evidencia ofrecida por las ciencias comportamentalistas. Se entiende por ciencias comportamentalistas las teorías psicocognitivas y neurocientíficas. Ahora, ¿cuál es el objeto de estas herramientas? Es la enmarcación del problema de decisión, es decir, la forma como se presenta la información a la gente, a las personas. ¿Qué se entiende por problema de decisión? Pues un conjunto de acciones alternativas, los resultados alternativos atados a cada una de estas acciones
y las circunstancias de las cuales depende que el resultado que la persona tiene intención de provocar en el mundo se dé efectivamente. Como les decía, se trata de herramientas que están basadas en la evidencia de las ciencias comportamentalistas y que a partir de esta evidencia, ya son hipótesis, se verifica que las personas cometen errores en su razonamiento práctico. Y además, que la enmarcación del problema influencia en la toma de decisión que haga el agente. ¿Cuál es el propósito de estas herramientas de regulación? El propósito del regulador es evitar que la gente se haga daño a sí mismo con la acción que ella decida ejecutar en el presente. Es decir, ¿qué se entiende por evitar que se haga daño a sí mismo? Evitar que la gente disminuya su bienestar. ¿Y qué se entiende por bienestar? Es la valoración que hace la gente de las distintas acciones alternativas que tiene a disposición para ser ejecutadas en el momento. Ya más adelante definiremos con mayor precisión a qué se hace referencia con bienestar. Ahora, cuando hablamos de daños de la lex aquilea en el derecho romano y también desde John Stuart Mill en el liberalismo, el daño y la atribución de responsabilidad solo se considera cuando hay una afectación de un bien o un derecho de un tercero. Pero es extraño hablar de daño cuando estamos haciendo referencia al mismo agente que ejecuta la acción y cuando la afectación es sobre un bien del mismo. Pero bueno, pues eso es el notic. Es decir, John Stuart Mill no tuvo en cuenta que es posible que las personas se hagan daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque somos primariamente animales. Ahora, como les decía, con nudging se hace referencia a un conjunto de herramientas, que voy a llamar herramientas nudge, y normalmente se concretizan en estos tres tipos. Herramientas de hacer saliente cierta información en el problema de decisión, en hacer advertencias en el problema de decisión y en default rules, que son aquellas decisiones que el regulador toma a priori, pero que la gente tiene la posibilidad de optar por actuar de un modo distinto a aquel establecido de manera a priori por el regulador. Disclosure es hacer información saliente que casi siempre, digamos, se mantiene, como decía el profesor Mauricio, la letra pequeña de los contratos, hacerla saliente y volverla grande. Warnings es, por ejemplo, la persona que fuma, lo que encuentra en los paquetes de tabaco diciendo fumar tabaco, causa de todo, ya asusta, ¿no? Todas las fotos que muestra. Y default rules es la opción, son las reglas en derecho civil que se llaman supletivas. Ahora, ya esto habló un poco el profesor Mauricio, entonces voy a ir al punto que interesa para esta charla. Hay dos tipos de sistema, el sistema 1 es lento, el sistema 1 es rápido, no requiere esfuerzo para activarse y funcionar. El sistema 2, en cambio, es lento, requiere tiempo para activarse y funcionar. Se asocia al sistema 1 las acciones que nosotros hacemos mecánicamente, por decirlo así, habitualmente. Y al sistema 2 se asocian las acciones que ejecutamos, en cambio, después de habernos tomado el tiempo de deliberar acerca de las razones a favor y en contra de ejecutar una acción u otra. El nudging tiene por objeto, precisamente a través de la enmarcación del problema, llamar la atención de la gente y decirle: atento que la acción que usted ejecutaría habitualmente, quizás no sea la mejor desde un punto de vista de balanceo de razones a favor y en contra. Delibere con esta información que le hacemos saliente, con esta advertencia que le estamos dando, o teniendo en cuenta las reglas ya preestablecidas por el regulador, si la acción que usted considera a primera vista la más adecuada es en realidad la adecuada si se toma un tiempo para deliberar.
La valoración, como les decía, el bienestar que la gente atribuye a las acciones que, a las cuales están atadas ciertos resultados, a veces ciertos, otras veces riesgosos o probables, la teoría comportamentalista a partir de Daniel Kahneman y Tversky muestra que los seres humanos no atribuyen las preferencias o esta valoración de bienestar a magnitudes de cambio absolutas, sino más bien a cambios de un estado inicial de cosas a un estado final de cosas. Hagan de cuenta que ustedes valoran la luz, son sensibles a la luz que está en este recinto en este momento. Si la apagamos totalmente, van a sentir un cambio de un estado inicial de cosas a otro. A eso lo van a valorar, hagan de cuenta, con cantidad de luz. Y eso les produce bienestar. Pero si solo lo bajamos un poco, quizás no se vayan a dar cuenta de eso. Pero la valoración que ustedes hacen no es a magnitudes de cambio absolutas, es decir, a un estado de luz como está, sino al cambio. A eso se dirigen las valoraciones que la teoría, para mí, es el punto de los puntos más importantes de la teoría psicocognitiva, es que las preferencias se atribuyen a cambios de un estado de cosas inicial a uno final y no a estado de cosas absolutas. Ahora, esto es simplemente un ejemplo que sale en el paper de Prospect Theory, A New Theory of Decision Under Uncertainty de Amos Tversky y Daniel Kahneman. ¿Qué pasa acá? Acá muestran cómo los seres humanos, los agentes, varían sus preferencias dependiendo de cómo es el marcado el problema de decisión. Si es el marcado en términos de ganancias, sus actitudes respecto al riesgo van a ser unas. Si son enmarcados, en cambio, en términos de pérdida, sus actitudes de riesgo frente a cierta acción van a ser distintas. Ganar $900 con certeza o $1,000 con la probabilidad de 0.9. Y le preguntan a una serie de estudiantes, esto es un experimento, ¿qué escoge? Al primer problema, que está el marcado en términos de ganancia, la tendencia, ¿cuál es? Las personas eligen quedarse con los 900 con certeza. Y prefieren no arriesgar a 1000 con el 0.9%. Lo genial de este experimento es que igual 900 por 100 y 1000 por 0.9 es lo mismo, ¿ok? Es decir, la teoría de la decisión racional, que es la multiplicación de la valoración que le damos a cierto estado de cosas más la probabilidad por la probabilidad de que ese estado de cosas se dé, en este caso es igual. Pero miren que a pesar de eso, ¿cuál es el comportamiento? Abajo, el mismo problema pero enmarcado en términos de pérdida. $900 con certeza o 1000, perder $900 con certeza o 1000 con la probabilidad de 0.9. Ahora, en el primer problema las personas eligen, como dije, el resultado cierto. Es decir, son aversos al riesgo. En cambio, en el segundo, prefieren apostar. Es decir, prefieren la pérdida probable a la pérdida segura, por más que esa pérdida probable sea más alta que la pérdida segura. Es decir, hay un efecto reflejo. Las personas tienen un comportamiento distinto cuando el problema se enmarca en términos de ganancia y en términos de pérdida. Y esto es relevante, ¿por qué? Pues Damasio es un neurocientífico que escribió un libro que se llama El error de Descartes, y él cuenta de un paciente que tuvo un accidente y
perdió parte del cerebro. Bueno, él después atendiéndolo, parecía que todo estaba bien, el señor hablaba bien, pero en el momento en que él le decía, escoja una fecha para la próxima cita, la persona no podía escoger. Después le ponía otras cosas, ¿qué le gusta más? ¿Qué le gustaría comer ahora? ¿Hamburguesa? No, no ese es el ejemplo exacto del libro, pero digamos. ¿Hamburguesa o perro caliente? Y la persona no podía escoger. Pues, ¿qué pasó? Que a la persona con el accidente se le afectó su capacidad emotiva. ¿Y esto qué muestra? Algo que va en contra de la idea del estoicismo, de que razón y emoción, o razón y pasión, son contradictorias. ¿Qué muestra en cambio Damasio? Que las emociones son necesarias para la toma de decisiones. Sin emociones no podríamos tener preferencias sobre un estado de cosas y por tanto no podríamos escoger una acción alternativa, una acción y descartar las restantes. Las emociones son, en una hipótesis de Damasio, marcadores somáticos de resultados. Los resultados, como lo hemos entendido acá, son cambio de un estado inicial de cosas a un estado final de cosas. Las explicaciones de las ciencias, de la ciencia comportamentalista y de la teoría psicocognitiva, a diferencia de la teoría de la decisión racional tradicional, es que para las explicaciones de la ciencia comportamentalista son dependientes de las emociones y de un punto de referencia. Es decir, no podemos hablar de emociones y ver la influencia de las emociones en el razonamiento si no tenemos en cuenta un punto inicial de cosas, un punto de referencia o aspiracional. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la conferencia. Ya espero haber dado un poco la idea de estas herramientas Notch que tiene el regulador. Y ahora veamos su aplicación a la intermediación financiera. Bueno, intermediación financiera, muy dicho generalmente, podemos por lo menos distinguir entre dos tipos de intermediación. La intermediación, que es la típica de la actividad ahorro, crédito, y la intermediación, que acá denomino inversión, que es el intermediario que, con base en cierta información de mercado, toma decisiones de inversión a nombre de la gente. Ahora, en el ahorro crédito, en cambio, el intermediario le da información al agente para que él tome una decisión. ¿Ven la diferencia, no? Ahora, por cuestión de tiempo, voy a dejar de lado este tipo de intermediación. Es decir, la intermediación de la gente, digámoslo así, de la negociación de valores en el mercado de valores o en el mercado contado, mostrador. Y me voy a dedicar solamente al ahorro crédito. ¿Ok? Ahora, ¿qué se entiende por problema de decisión financiero? Ya habíamos dicho que un problema de decisión son la información que tiene la gente, que consiste en un conjunto de acciones alternativas, los resultados atados a cada una de las acciones y las circunstancias de las cuales depende que el resultado que está representado en la intención de la gente al ejecutar cierta acción se dé efectivamente en el mundo. Pero en el problema de decisión financiero, me permito, a modo simplemente de ejemplificación, enunciar estos dos problemas: entregar dinero a cambio de ciertos intereses o pedir prestado dinero y comprometiéndome a pagar ciertos intereses, por ejemplo, para comprar casa, invertir en un negocio propio, pagar los estudios. En este tipo, ya había enunciado el bienestar y había dicho que el objetivo o el propósito de las herramientas Notch es proteger el bienestar de la gente y sobre todo evitar que él se haga daño a sí mismo con sus acciones. El bienestar de la gente en la intermediación financiera, ¿en qué consiste?
en que la gente tiene una preocupación personal por aumentar y no disminuir su riqueza, riqueza que a partir de un estado inicial de riqueza o aspiracional de riqueza. Ahora, ya pasamos a la justificación del NOSH en la intermediación financiera. Se pueden distinguir a su vez dos tipos de nudging o de herramientas NOSH. Aquellas que se pueden considerar una intervención positiva del regulador y aquella que se puede considerar una intervención negativa. Intervención negativa se entiende la prohibición de que los intermediarios, sea consciente o inconscientemente, utilicen herramientas NOSH al momento de ofrecer los productos a los agentes. Intervención positiva, por el contrario, hace referencia a la permisión que tiene el regulador de utilizar herramientas NOSH para intervenir en el modo en que el intermediario presenta la información a los agentes. Ambos tipos de nudging en la intermediación financiera se justifican con base en el principio de confianza. Y acá es donde el discurso adquiere un talante normativo. El principio de confianza, sabemos todos, que es la base del sistema financiero. Es tanto el sistema bancario como el sistema de valores. Entendiendo el bienestar del agente financiero como aquella preocupación personal por ganar y no perder o evitar perder más de lo que podría dejar de perder, si entendemos que ese es el bienestar y la preocupación personal de la gente, la intermediación financiera se entiende por su una actividad de carácter exclusivo como un servicio que se le presta al público, servicio que consiste en precisamente ayudar, esa palabra, bueno, puede tener otras connotaciones, pero la utilizo acá, ayudar a la gente a tomar decisiones que procuren que esa persona gane y evite perder. Es decir, que esa persona aumente su bienestar o por lo menos no lo disminuya. Entonces, la intervención, que los intermediarios no pueden ofrecer productos, utilizar el nudging, consciente o inconscientemente, en el ofrecimiento de productos financieros, se justifica en tanto la gente tiene la expectativa de que el intermediario le ofrece información que es consistente con su objetivo de no hacerse daño a sí mismo. La satisfacción de esta expectativa corresponde al grado de confiabilidad que la gente atribuye a la experiencia del experto, del intermediario. La expectativa de que el intermediario asume un punto de vista interno de quienes acuden a ellos con desapego. Es decir, que la enmarcación del problema ofrecida por el intermediario está informada a su vez por la preocupación de la gente de ganar y de no perder, o de perder lo menos posible, respecto a un estado inicial o aspiracional de riqueza. Independientemente de lo que al experto le concierne ganar o perder con lo que decida hacer el agente. La confianza, el principio de confianza o la protección de la confiabilidad de los agentes en la intermediación financiera requiere prohibir, repito, el uso consciente o inconsciente del nudging por parte de los intermediarios. Por el contrario, la protección de la confianza entendida en términos cognitivos como la probabilidad alta o la certeza atribuida al hecho futuro de que alguien se comportará del modo esperado, implica que la información ofrecida sea enmarcada de un modo tal que advierta a la gente sobre las oportunidades de ganancia
y sobre las amenazas de pérdida respecto a su bienestar. Ahora, las conclusiones. Bien, pues acá se ha expuesto una de las formas que el regulador tiene para dirigir la conducta de los agentes, con el propósito de que ellas no se hagan daño a sí mismas. Aquí no se ha pretendido ofrecer un contenido preciso de las herramientas Notch. El propósito ha sido más bien general, enfocar la atención en el nudging y en la plausibilidad de que el regulador lo aplique a la información que es ofrecida a los agentes en la actividad de intermediación financiera. La justificación de su aplicación se ha argumentado a partir de la confiabilidad de los agentes, la cual es consistente con el hecho de tratarlos como animales económicos, es decir, personas que razonan en términos de costo y beneficio, y que además son seres emotivos que, por ejemplo, valoran más las amenazas de pérdida o dolor que las oportunidades de ganancia o placer. Costo, pérdida y beneficio, ganancia, atribuidos a magnitudes de cambio respecto a un punto inicial o aspiracional de riqueza. Riqueza medida en unidades monetarias. Nótese que el nudging respecto a la intermediación financiera mantiene el análisis del costo-beneficio incólume. Además, su implementación no conlleva que los intermediarios tengan que asumir costos irrazonables. Por último, el principio de eficiencia y la competencia de mercado entre los distintos intermediarios estaría en sintonía con la preocupación personal de los agentes. El intermediario que sobrevive en el mercado en la competencia y se reproduce en esa competencia es quien preste el mejor servicio a la gente, es decir, quien se preocupe por mantener su confianza. En definitiva, como lo he dicho acá, aquel que busque que la gente gane y evite perder con las acciones que decida ejecutar, es decir, que busque proteger a la gente de hacerse daño a sí mismo. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces el panel de discusión. Si quieres, creo que nos faltan dos personas para el panel. Dame la palabra. Bueno, mientras. Sí, como nuestros panelistas son muy cumplidos y están citados a las 4, y todavía no son las 4. Quiero aprovechar la participación de Diego y de Mauricio para lanzar algunas preguntas que también pueden ser tomadas por los panelistas. Diego decía que había tres elementos de expresión donde la regulación podía recoger esas herramientas. Corrígeme, una era la divulgación o disclosure, otra eran los warnings o advertencias, y una final eran los default rules, que llamaríamos las reglas supletivas. Si uno se pone a mirar lo que hoy existe y lo que viene de antaño, aun cuando no esté directamente relacionado con la intermediación financiera tradicional, sino más con el mercado de valores, uno ve que la historia del mercado de valores está asociado a una filosofía de full disclosure. Corra riesgos, no hay problemas en permitir la emisión de valores riesgosos siempre que la información asociada al valor sea suficiente, oportuna, veraz y confiable. En los default rules hay expresiones que incluso llegan al tema de los portafolios de los fondos obligatorios de pensiones, donde dice usted puede escoger el siguiente portafolio, pero si no escoge uno, tiene uno by default, para no hablar de las reglas directamente supletivas, sino de cómo una regulación, dice usted puede tomar una serie de decisiones, pero si no la llega a tomar, se entiende que su inversión va a estar en esto. Y adicionalmente se me ocurre una pregunta
relacionada también con la toma de decisiones y con la información. ¿Cómo funcionan las entidades too big to fail? Son entidades demasiado grandes para quebrar, pero eso no está en ninguna parte, eso no está ni siquiera en la letra pequeña. Y cuando usted como ahorrador va, dice, aquí hay una cantidad de entidades que tienen unas calificaciones de valores, que están todas vigiladas por la superintendencia financiera, que están cumpliendo todos sus requerimientos patrimoniales, pero que son de distinto tamaño. Pero también veo unas tasas de interés que están reconociendo por los depósitos. En la toma de decisión, ese ahorrador tiene razones para invertir en la entidad que más le pague la tasa de interés. Y aquí me estoy refiriendo a la parte no amparada por el seguro de depósito, porque en la parte amparada por el seguro de depósito todos estarían, digamos, igual. Sin embargo, la historia muestra que parece haber una garantía implícita en los grandes. O sea que si esa persona usara un tipo de información distinta, o fuera un insider, diría, no, yo invierto más bien en la grande, que aunque me pague menos, no se va a quebrar nunca. Si invierto en la pequeña, gano más mientras no se quiebre. ¿Cómo percibes ese tipo de problemas de información asociado al problema que nos has presentado? Bueno, no es nada fácil la pregunta. Pero sí es interesante, digamos, en el ejemplo, diría que es el comportamiento, ahí sería un homo economicus, un ecos, que toma la decisión de, por ejemplo, no invertir en los pequeños, sino en los grandes, por esa garantía implícita que dices. En cuanto a las herramientas de regulación, es complicado, se sale un poco de la parte de intermediación que yo intenté presentar acá, pero es interesante porque es lo que se tendría, entra en juego la toma de decisión, ya no monádica, es decir, yo tomo una decisión, ejecuto una acción y el resultado depende de la acción que yo decidí hacer y de las circunstancias del mundo. En estos casos, ya que está un poco unido a los riesgos también de sistema, riesgo sistémico o también en el mercado de valores, la decisión que yo tome no depende solamente de la acción que yo ejecute, sino también de la acción que decidan ejecutar otros. Es decir, se trata de contextos de interacción estratégica. Entonces, ahí hablar de la información y de las herramientas NOSH, pues, por eso digo que es difícil y simplemente me atrevo a decir que sería tener en cuenta la racionalidad de las personas en contextos de interacción, y las herramientas NOSH serían formas de corrección de los errores en los que las personas incurren en tales contextos. Pero sería distinto a lo que plantea acá. No sé si Mauricio quiere decir algo. No, simplemente reiterar un punto que yo creo que es muy pertinente para el entorno general de nuestra discusión. ¿Qué tan paternalista queremos ser? Entonces, pues una forma, por ejemplo, de evitar los paternalismos en el sector financiero sería, como dijeron algunos en su momento, a mí no me importa que usted sea too big to fail, el que se quiebra, se quiebra. Pero todos sabemos que eso nos llevó a condiciones bien complicadas después de Lehman. O el tema de cualquier afiliado a un sistema de pensiones puede escoger cualquier tipo de portafolio de pensiones y dejamos que cualquiera le venda la composición de portafolio, pues eso se puede hacer. Yo creo que en la práctica la tradición de nuestra regulación financiera ha sido más bien paternalista en muchos casos, varía un poco de país en país, y pienso que el aporte de esta
economía del comportamiento, lo que nos ayuda es a entender un poquito mejor las razones que generar nuevas formas de hacer las cosas o nuevas maneras de intervenir en la actividad del sector financiero. Muchas gracias. Fernando, por favor. Sí, una pregunta de un caso que es legislativo, de los códigos de comercio del siglo XIX, en pleno liberalismo, en el contrato de comisión, el de agente, recogían una medida y es la prohibición de autoentrada del comisionista, de tal modo que si le mandaban comprar no podía vender lo propio. En un tiempo absolutamente liberal y en códigos liberales, ¿qué es esta medida en ese tiempo histórico? Ahora se discute de nuevo en la reforma financiera el propietary trading, es decir, en qué medida ha sido causante de la crisis y si volvemos al siglo XIX en este aspecto. ¿Es esto paternalismo o es reconocer un hecho natural en el mercado y es que aquel que debe actuar en interés del comitente, cuando tiene la posibilidad a su alcance de vender de lo propio, va a aprovecharse y que, por tanto, para defender el mercado, sin ningún paternalismo, reconociendo esa situación natural, hay que prohibir esas conductas? Y luego ya en relación con el nudging, si tiene algo que ver esto. No, pues si entendí bien el planteamiento, yo creo que eso se puede abordar perfectamente desde el modelo más tradicional de la elección racional. Cuando hay una relación de mandato y cuando hay una situación de asimetría de información, mi mandatario sabe más acerca de lo que hace y lo que deja de hacer que yo, el mandante. Uno esperaría, y esto es una teoría absolutamente convencional, que ese conflicto potencial de intereses se materialice en riesgo moral, donde el mandatario obra hasta donde puede, por la asimetría de información, en beneficio propio y en detrimento mío. En cuyo caso yo creo que la norma legal no tiene nada de paternalismo, sino que encaja muy dentro del patrón clásico de reducir asimetrías de información. Sí, entiendo que la pregunta del doctor Zunzunegui va más a cuáles serían expresiones entonces de ese paternalismo, teniendo en cuenta que estas no serían de paternalismo, sino estas aún en los regímenes más liberales y todos se tomarían, ¿cuáles serían los, digamos, ejemplos de qué tan paternalistas queremos ser o no? Que era un poco el comentario tuyo, que tú dices, todo depende un poco qué tan paternalista queremos ser. Yo diría, siempre que hay una intervención de regulación, pues hay un paternalismo, ¿no? Siempre. La idea de esto también es la asunción, como usted decía, de la naturaleza, pues es una asunción de algunos en antropológica, que el ser humano es egoísta. Entonces, estas herramientas del derecho muchas veces se dan simplemente partiendo de la asunción que podría aprovecharse una persona y el aprovechamiento general, y dejar todo esto pues podría causar algo que no es beneficioso desde el punto de vista del bienestar general. El paternalismo soft lo que intenta en cambio es no regular una relación que puede ser en un caso de subordinación, dejar a las personas en iguales condiciones, una subordinación natural, volverla jurídicamente igual. El paternalismo soft o libertario, lo que busca siempre no es una relación con otras personas, sino que la persona al tomar la decisión, ella misma con la decisión que decide y con la acción que ejecuta, no se haga daño a sí misma. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, pues, obligatorio ponérselo cuando se está manejando, no manejar embriagado,
no fumar o prohibición de fumar en ciertos espacios públicos o las advertencias en fumar, eso están dirigidos. Entonces, por eso es un paternalismo soft en el sentido que no es una relación, no regula o no busca evitar que una persona le cause daño a un tercero, sino que la persona con su acción se cause un daño a sí mismo. No sé si respondí algo. Bueno, en este momento entonces vamos a dar inicio al panel de discusión. Como les decía, nos acompaña como moderador el doctor Luis Fernando López Roca. El doctor López es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público Económico y en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho Summa Cum Laude por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es director y profesor de los programas del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido superintendente delegado para instituciones financieras, superintendente de valores, conjuez de la sesión tercera del Consejo de Estado, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y socio de la firma López Montealegre Abogados. Una de sus publicaciones más destacadas se titula El principio de igualdad en la actividad financiera. Lo acompañan como panelistas el doctor Antonio José Núñez, abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho de Harvard Law School y magíster en Administración de Negocios. Se ha desempeñado como miembro de varias firmas de abogados colombianas. Ha sido asesor jurídico en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, director general de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo en el Ministerio de Justicia y del Derecho, vicepresidente secretario del Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex. Fue gerente de Estrategia y Arquitectura de Negocios en Londres, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá y vicepresidente jurídico y de cumplimiento de Citibank Colombia. Actualmente se dedica al ejercicio profesional como abogado, como socio de la firma Núñez Rincón Abogados Consultores y es investigador del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Emilio Archila Peñalosa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magíster en jurisprudencia comparada de New York University. Se ha desempeñado como director de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico, delegado para seguros de la Superintendencia Bancaria de Colombia, delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, superintendente de Industria y Comercio y presidente de Asobolsa. Actualmente es director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y consultor independiente de la firma Archila Abogados. La doctora Constanza Blanco Barón es economista y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Financiero y Bursátil y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como subdirectora financiera del Fondo Nacional del Ahorro, jefe de investigaciones económicas del SENAC, supervisora del área de demanda por vivienda de los proyectos de fortalecimiento institucional del NUAC Habitat de la ONU para Colombia y jefe de la Oficina de Estudios Económicos, asesora económica del despacho del superintendente y delegada para promoción y desarrollo de la Superintendencia de Valores. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Derecho Económico Investigativa de la Universidad Externado de Colombia, donde es además profesora investigadora de regulación financiera y del mercado de valores en pregrado y posgrado. También nos acompaña el doctor Martín Evia, a quien tuvimos la oportunidad de presentar esta mañana. ¿Me regalan aquí un sonido? Bueno, pues primero que todo darle mi agradecimiento a los distinguidos miembros del panel. Hemos oído al inicio de la tarde las conferencias de los doctores Mauricio Pérez y Diego Moreno, una desde la perspectiva netamente económica, otra desde esa perspectiva bien interesante que es la perspectiva económica desde el derecho, pero con un enfoque ciertamente distinto al tradicional que es la que nos ha dado Diego. Y yo quisiera comenzar este panel que, rememorando algunas palabras que decía al inicio,
tiene por objeto dentro de este evento de las jornadas internacionales el hacer un recuento de cómo hay una forma, una forma tradicional de concebir al agente económico que hoy es mirada o que desde hace un tiempo viene siendo mirada de una manera distinta a partir de la llamada economía del comportamiento y cómo eso influye o puede influir en la regulación financiera. Profesor Diego Moreno nos explicaba de qué manera ello podía verse en la actividad financiera tradicional. Infortunadamente no nos metimos en los temas de valores y quería empezar por ver cómo ven ustedes esa problemática, para lo cual, haciendo honor a la ley de cuotas, le quiero dar la palabra a la doctora Costanza, persona muy querida en esta casa de estudios. Bueno, pues yo tenía unas imágenes, pero igual puedo hacerlo, ¿sí? Sí, sí, claro. Lo uno no implica lo otro. Estos son unos comentarios muy breves. Muchas gracias, doctor López Roca, doctor Vaquero y al Departamento de Derecho Financiero por esta invitación. Aquí voy a tomar algunos elementos, principalmente la ponencia del doctor Moreno y también algunos de los elementos que el doctor Pérez planteó en su intervención. Y es, digamos, básicamente me voy a llevar la propuesta que nos hizo el doctor Moreno al mercado de valores, que era la inquietud que presentaba el doctor López. Digamos, ahí no voy a detenerme en las definiciones, ya las vimos. Pero es básicamente el nudging como instrumento, el nudge como instrumento de regulación, la aplicación de la información al receptor. El doctor Moreno lo llama agentes, desde la economía serían los consumidores, pero aquí hay que hacer algunas diferenciaciones que voy a hacer más adelante. La confiabilidad de los agentes en el, para que genere autoratividad, lo que llama autoratividad, si lo entendí bien, es creer que realmente el sistema funciona. Y los elementos de la decisión que son alternativas, qué alternativas tienen los agentes, qué resultados esperados tienen y cuáles son las circunstancias que rodean esa toma de decisiones. Me voy a basar en tres elementos en lo normativo, la libertad, la racionalidad y la teoría del cuidado. En cuanto a la libertad, pues básicamente lo que nos plantea, por ejemplo, de la cartina, la libertad de decidir es tener una vida propia, es poder hacer, digamos, lo que se quiere, porque deseamos hacerlo, porque queremos hacerlo y porque, pues digamos que es lo que nos va a generar placer, es decir, ganar, y no dolor, es decir, perder. En este caso, pues básicamente en el caso del mercado de valores habría una diferencia con el sistema financiero y es que la regulación no es meritoria. Es decir, no debería coartar la libertad en el sentido de que quien toma la decisión es el agente que llama el doctor Moreno, lo que se llamaría el inversionista. Básicamente el inversionista es quien toma la decisión y que en ese caso se presupone que está informado. Lo que presupone desde lo prescriptivo de la regulación es que el inversionista esté informado, es decir, bien sea porque es capaz de obtener la información, procesarla, analizarla y encontrar el riesgo que está dispuesto a asumir, o porque está bien asesorado, bueno, está asesorado, aconsejado e informado por parte de un intermediario o asesor. Pero de todas maneras quien toma la decisión va a ser el inversionista. En el caso de los mercados de valores, a diferencia del sistema financiero, quien asume el riesgo de crédito es el inversionista, no el intermediario. En ese caso, pues es mucho más importante el tema porque la libertad de decisión se manifestaría entonces en la posibilidad de elegir la inversión o el papel que está de acuerdo con el riesgo del inversionista. Y la libertad también se manifestaría en la posibilidad de escoger al intermediario o al asesor. Ahora, las preguntas que quedan entonces en este caso son varias. Si la motivación en la toma de decisiones de los receptores tiene relación con la ética y en tal sentido qué tanto son capaces de hacer para obtener sus objetivos. Si los receptores están dispuestos a asumir las consecuencias de su decisión, qué tanto están dispuestos a gastar los receptores en informarse para detectar cuándo cometieron errores, el riesgo sobreviniente,
para realizar un real ejercicio de su decisión, por ejemplo, retirarse del mercado? ¿Y qué tanto están dispuestos a tolerar de restricciones a la libertad por parte de la regulación? El segundo punto es la racionalidad. Pues ya no me voy a detener en lo que es la elección racional, que ya el profesor Pérez nos explicó a profundidad. Pero entonces, en este caso, sí es necesario diferenciar los receptores, es decir, los inversionistas, en los dos tipos en los que los define, por ejemplo, la regulación colombiana, que es el inversionista profesional y el inversionista consumidor. En el caso del inversionista profesional, es claro que el razonamiento que hace es más del sistema 2, es decir, tiene que tomarse el tiempo de evaluar la información para tomar su decisión, para poder evaluar correctamente su riesgo. Lo que García Villegas llamaría el comportamiento estratégico, es decir, sí hacer con juicio el análisis beneficio-costo, pero en el caso del inversionista consumidor, entre menor nivel de educación o de cultura financiera, es más del sistema 1. Y en este caso sí aplicaría, digamos, el tema de la economía del comportamiento, porque en este caso, ¿qué es lo que lo lleva a tomar decisiones? Preferencias, creencias, el trade-off entre el corto y el largo plazo, la complejidad de los productos que no va a entender, seguramente el acceso a la información, el problema del autocontrol, dejar de hacer cosas hoy porque tienen beneficio hoy, pero no tienen la estimación de qué tanto costo van a tener sus decisiones en el futuro, hacer las cosas porque otro lo hace, porque los parientes lo hacen, porque es chico. Bueno, no sé, alguna cuestión de ese estilo que es lo que lo va a llevar a tomar decisiones. Ahora, aquí en este caso existirían limitaciones al acceso a la información sobre el riesgo, aún para los inversionistas más sofisticados, porque en algunos casos los productos son tan complejos que ni ellos mismos los entienden, simplemente actúan en forma mecánica en los mercados y eventualmente es cuando se producen, por ejemplo, las corridas, cuando los mercados van a la baja. Aquí hay un punto que sería como importante mencionar y es que en el caso de que los mercados vayan bien, es decir, que vayan al alza, todo el mundo feliz, nadie se queja, nadie demanda, pero cuando los mercados caen, cuando se empieza a materializar las pérdidas, en ese caso que hay pérdida de riqueza y que ya se siente materialmente, en ese caso sí van a aparecer las quejas, demandas. Yo no he visto ninguna queja de algún inversionista cuyo intermediario haya eventualmente pasado la línea, ¿cierto?, entre lo que es legal o lo que lo llevaría eventualmente a un proceso de sanción. Las preguntas aquí serían, ¿quiénes y cuántos están en el sistema 1? Es decir, ¿quiénes actúan por intuición? ¿Qué tanto influyen deseos, emociones, todo lo que dijimos antes? ¿Cuándo y en qué circunstancias huirían del mercado? Así que es, digamos, cuando hay una crisis, los primeros que se van, obviamente, son los pequeños inversionistas. ¿Quiénes y cuántos están en el sistema 2? Se sigue un comportamiento estratégico, como lo dije, y en este caso, pues sí hay que tener alternativas, averiguar por fundamentales, analizar cuidadosamente los riesgos de las inversiones. ¿Y cuánto estarían dispuestos a perder y cuánto se retirarían ordenadamente del mercado? Y si los oferentes actúan con comportamiento estratégico y hay asimetrías de información, ¿cómo y con cuáles herramientas proteger entonces a los receptores irracionales? Ahora, hay un elemento que el doctor López ya mencionó también, y es que eventualmente puede haber una suposición, y es que a mayor capacidad financiera, menor margen de error. Eso está por verse, ¿sí? Porque como ya lo dijo el doctor Pérez, igual los que tienen mucha más capacidad también cometieron errores y tuvieron pérdidas muy grandes. Y finalmente el tema del cuidado. En el tema del cuidado, digamos que la teoría de la cortina nos dice que los seres humanos tienen la propensión a cuidar de sí mismos y de los suyos como un presupuesto para la supervivencia de la especie y adicionalmente que es posible ver que también pueden cuidar de los más lejanos, de los que no están cerca. Aquí eso está relacionado con el tema de no hacerse daño a sí mismo, o sea, ¿somos capaces de cuidar de nosotros mismos o necesitamos que alguien nos cuide? Y el problema es quién nos va a cuidar, si nos va a cuidar quién hace la operación por nosotros o se le exige que nos cuide al Estado, ¿sí? Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos. El tema aquí es el enfoque de lo que es justo, lo que le conviene a la persona, lo que corresponde a las normas y usos sociales, lo que corresponde a los principios morales y universales
Y en este último caso, ¿es el concepto de justicia legal, es decir, lo que está en los contratos, o es el concepto de justicia moral, entendido como lo que es justo para la humanidad? Y en este caso, pues, la importancia de la confianza que se tiene que el otro no nos falle, la palabra vale, dicen en el mercado de valores, ¿no? Esto es un tema de confianza. Ni siquiera hay mucha gente de los más, sobre todo hace poco vi un caso de alguna investigación en que todavía había inversionistas que fue a hablar conmigo, de hecho a la oficina un inversionista que había perdido todo en alguna de estas firmas que había terminado pues quebrando y que decía que pues él le había dejado la plata al comisionista que era el amigo de su papá de toda la vida y que no le había dado nunca ningún recibo. Las preguntas, ¿qué tanto influye la confianza en el otro en las decisiones? Se espera que, entonces lo que decía antes, se espera que yo sea capaz de cuidarme a mí misma o que alguien me cuide, alguien haga eso por mí o que el Estado me cuide. Los receptores se hacen daño a sí mismos por ignorancia, por el afán de ganancia, no importa que no tenga la información. ¿Qué tanto cabe la teoría del cuidado entonces en la regulación de los mercados? ¿Se debe proteger a unos más que a otros? ¿Dónde poner la línea? Es decir, ¿a quién protejo? ¿A los más pequeñitos, a los más débiles que son los consumidores, inversionistas consumidores, y los inversionistas consumidores más educados, entonces a esos no los cuido, ¿dónde se pone la línea? Y lo que se debería regular es la defraudación, porque es un problema ético antes que legal, eso sería como una pregunta. En lo positivo, algunos ejemplos. Londres, 1714, los inversionistas acudían a Jonathan's Coffee, que era uno de los sitios en donde los corredores de bolsa se reunían, a hacer operaciones con acciones o con bonos. No, ellos sabían que la presentación que tenían los corredores en ese momento se les entendía como personas deshonestas, especuladores, ¿cierto? Se asociaban a extranjeros y a judíos y el tema era que la gente sabía que iba simplemente a ganar y si no ganaba o tenía pérdidas, había métodos para recuperarlas que eran básicamente métodos violentos. En este caso, principio de libertad, sin ninguna restricción. Los inversionistas son hiperracionales. Hiperracionales quiere decir que toman información sin, y toman decisiones sin información y no aparece para nada la teoría del cuidado. Desde luego no hay regulador. Nueva York, 1929, eso que ustedes ven ahí, son, dicen las crónicas, 10.000 personas agolpadas al frente de la puerta de la Bolsa de Nueva York esperando las cotizaciones del día, los días previos a la crisis, personas que habían dejado todo, trabajos, familias, habían liquidado todos sus activos para ir a especular en bolsa, habían encontrado que después de los locos años 20, la clase media en Estados Unidos, que ellos también tenían derecho a tener utilidades en el mercado especulativo y que podían hacerlo a crédito además, y pues digamos que son personas que no estaban pidiendo que se les cuidara. Aquí pues hay una libertad también, pero ya es una libertad limitada por la falta de información, limitada por la capacidad que tenían los bancos de inversión de manipular el mercado y de usar información privilegiada, que fue